Quisiera invitar a nuestro próximo artista. Por favor, démosle un fuerte aplauso a Alberto Gulpis. Muchas gracias, Ricardo. ¿Se escucha bien? Aló. 1, 1, 2. Ahí. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Muy lindo su arte, como siempre. Muy lindo su arte. Agradecer también a Patio Ferreiro, a Adolfo, a Sebastián. Agradecerlos por este día en el que celebramos el nacimiento de Vicente Huidobro y también conmemoramos la muerte de Gabriela Mistral. No olvidarnos de ello. Muy cierto, ¿cierto? Y en lo personal también, este es un día especial para mí porque también yo celebro la muerte de el nacimiento de mi abuela, con quien yo me conecto con este territorio, particularmente el Tao, en Consistorial, que es vecino de Gota de Leche, que es un lugar que tenemos que rescatar para toda la provincia. Lo que me gustaría decir hoy tiene que ver con algo, con un llamado urgente a unirnos, a unir este territorio poético que comprende 6 comunas, que es Santo Domingo, San Antonio, Cartagena, El Tao, El Quisco y Algarrobo. Y para ello me gustaría leerles un texto que escribía para una revista de arquitectura, justamente ya que estamos acá, en la cual me pidieron, de alguna manera, describir esta zona. Y se llama así, dice, el litoral poeta del mundo. Como la vertiente que baja por la cordillera de los Andes hasta la capital de Chile, para luego seguir avanzando por la ruta del sol hasta desembocar en el mar, así también llegamos a la provincia litoral poeta del mundo. Un lugar que se enraiza en 6 comunas que se funden como el río Maipo con las olas del Océano Pacífico. Aquí, en Litoral Poeta, el tiempo tiene sus propias leyes. Se vive lento. La cadencia del mar instaura su propio ritmo y el reloj de arena se humedece. Aquí, en Litoral Poeta, el viento olvidó la propiedad de secar y la humedad penetra todo lo innombrable. El hierro sufre, la madera ríe y se retuerce. Aquí en Litoral Poeta hay espacio para todos y todas. La diversidad total es una realidad que se estampa en el suelo, con arenas negras en el sur y blancas en el norte. Aquí en Litoral Poeta los mol son santuarios naturales en donde la flora y fauna transan crías y semillas. De norte a sur abre la provincia Litoral Poeta la comuna de Santo Domingo, hermosa comuna parque, que convive verde entre lo rural y lo fáctico. Poéticamente representado en lugares tan interesantes y hermosos como la Reserva Nacional El Yali y la Reserva Ecológica Privada Parque Tricao. Cruzando el puente del río Maipo, su desembocadura y siendo uno con el humedal Ojos de Mar, nos situamos en San Antonio, la capital de la provincia y puerto principal de Chile, en donde la bohemia y la cultura popular de gran muelle se encarnan en la afamada historia de la Negra Esther, con Roberto Parra y compañía. Luego, entre los cerros rocosos y culebreando la cornisa hacia el arte poética, nos encontramos con la belleza arquitectónica y natural de la comuna de Cartagena, con lo abarca produciendo la mejor vid de Chile, como símil del mismo brote ahora impreso en las lecciones de pintura de Adolfo Cuf y sobre todo en el creacionismo de Vicente Huidobro, quien dejó su estandarte clavado entre sus cerros como una llave capaz de abrir las más insospechadas puertas del mundo. Explorando hacia el sur, tras pasar por las playas de San Sebastián, Costa Azul y San Carlos, entramos a El Tao, corazón del litoral poeta, morada de ángeles y de bestias que juegan a vencer el principio de incertidumbre.
En ese extraño mundo, la antipoesía del imaginario colectivo creado por Nicanor Parra, la irreverencia de Gustavo Frías y el incansable trabajo del poeta Jonás conviven con los santuarios naturales del Peral y en especial el territorio Gota de Leche, que alberga entre sus arenas a una bella musa, la flor del Tabo, una especie endémica, única en el mundo, que solo crece en esos pocos kilómetros cuadrados. Luego, el puente que permite cruzar el invaluable santuario natural Quebrada de Córdoba marca la transición hacia la comuna del Quisco, lugar ambivalente de hermosas y tranquilas playas, pero también inmensamente salvajes, como las de Isla Negra y Punta de Tralca, que fueron bordadas a mano por la obra inmortal de Pablo Neruda, poeta mundial que cuelga el Pacífico a través de un cantalao poético que el año 1973 dejó a medio camino y que grita hoy por desarrollo e integración con el mundo. Y por último, la travesía litoraleña termina en la comuna de Algarrobo, capital náutica de Chile, con maravillosas playas y paisajes como el Canelo y el Canelillo, todo coronado con uno de los más importantes tesoros naturales de la costa central, el humedal de Tunquén, hoy en peligro por la intervención inmobiliaria tradicional. Litoral Poeta es un lugar especial en el mundo, diferente, un enclave ecocultural estratégico de Chile, sembrado con holgura por los huesos de sus más increíbles talentos, sin embargo, nunca cosechado. Este es un vino de Cartagena, de Lo Abarca, de la Casa Marín. Y lo traigo también como regalo para Adolfo y Sebastián, como una especie de artefacto. Adentro de él hay una carta que está sellada y que tiene que ver con algo que les voy a decir ahora. Que es una especie de mantra que ojalá se haga fuerte. Dice así, se llama Manifiesto Gnómico. Cuando la viña riegue al poeta, como la diosa Nike al atleta, florecerá en Chile un nido económico y un puerto poético amable al planeta. Bueno, eso quería regalarles y también hablarles de la economía naranja, que es un concepto súper interesante que por favor googleenlo. La economía naranja es un hallazgo atómico. Explota el turismo, la artesanía, lo gastronómico. Chile crece con los pequeños dioses del litoral poeta. Lanzo al mar esta botella con ojos niños y esperando que todo esto florezca. Adolfo. Grande Patio Ferreiro. Y se lo regalo para que ojalá lo puedan guardar acá. ¿Ya? Buenísimo. ¿Ya? Así que eso, muchas gracias y que siga la fiesta.